dos, y uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tocotón, tocotón. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No hay muchos estilos dentro del flamenco, muchos palos se les llama. Los palos son los diferentes cantes, alegría, soleá, segrilla, eso es un palo diferente. Un palo por alegría, un palo por segrilla, un palo por soleá, taranto, martinete, granaína, malagueña, verdiale, hay de todo. El palo es un estilo dentro de los cantes del flamenco. Y dentro de cada estilo hay otros palos diferentes. O sea, tienes que ir desgajando, ¿no? Hay un núcleo, por así decirlo. Por ejemplo, un compás de 12, hay muchos estilos. Está la soleá, que es de compás de 12, la soleá por bulería, las alegrías, las bulerías. Hay otros estilos también, pero dentro de lo que es la soleá por bulería y las bulerías, sería la soleá es mucho más lenta, compás de 12, la soleá por bulería es un poquito más rápida, así que con el compás de 12, y la bulería es compás de 12, pero también es mucho más rápida que la soleá por bulería. Ahora, dentro de la bulería hay más de 1000 estilos diferentes de bulerías. Luego también están las bulerías de Cádiz, las bulerías de Jerez y las bulerías de Utrera. O sea, desde ahí te puedes ir desgajando. Dentro, por ejemplo, de la familia de las cantiñas, tienes 5 o 6 palos también, que entran las cantiñas, las alegrías, la romera, el mirabrá, los caracoles y las rosas. Eso es un estilo dentro del grupo de las cantiñas. Dentro del grupo de la soleá está la soleá de Triana, la soleá de Alcalá, la soleá de tal, la soleá de cual. O sea, lo que pasa es que hay un estilo de soleá, la soleá de Triana y la soleá, sobre todo la de Alcalá, en la que utilizamos nosotros los bailadores para bailar, porque tiene más fuerza. Hay otros estilos, otras letras, que son de otro estilo, de otra, y no nos sirve. Un, dos, y uno, dos y tres. Tro, cinco, taca, 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 pam, pam, pam. Tengo tu brazo, caído, que está feo, cantador canta solo se llama cantador que canta adelante, y el cantador que canta atrás es el que canta para baile. Para los bailes se utiliza mucho más lento el cante, y para cuando estás sentado delante lo cantas a un ritmo diferente, un poquito más arriba de ritmo. Que escuchen ese palo. Si estás haciendo una caña, escucha caña, busca caña, que es una caña, y la escucha, pero una semana entera, para que ese sonido se te quede aquí siempre, para cuando tú lo escuches en algún sitio y te diga alguien, oye, ¿eso qué es? Eso es una caña. ¿O qué diferencia hay entre la caña y el polo? Porque son iguales. Lo que pasa es que la caña tiene 6 lamentos y el polo tiene solo 4. Entonces, son cosas que tienes que escucharlas muchas veces para que se te quede. Igual que yo cuando empecé, yo no sabía diferenciar la salsa del merengue. Y decía, pues a mí me suena todo igual.
se vuelve el cuerpo, Mariana. Y uno, de frente. Y tres, cuatro. Bajen los hombros. Cinco. Hombro con las manos. Siete. Marcamos a... Fue una técnica que sin yo siquiera planteármela, sin yo siquiera tomar un apunte, sin ni siquiera decir vamos a hacer esto por lo otro, sino fue una clase de técnica corporal porque yo comencé con el movimiento de los brazos. La gente estaba muy falta de movimiento de brazos en el flamenco, porque casi todo el mundo aprende pasos y pasos y pasos, pero de cintura para arriba bailan muy poco. Entonces a mí me gusta el movimiento del braceo, de las muñecas, de los dedos, de las manos, lo que hablan, lo que nos cuentan, ¿no? Entonces yo me enfocaba 2 días a la semana en sacar ese braceo y hacíamos por soleá, que es un ritmo muy lento, pues hacíamos ejercicios de brazos. Y uno, dos, estiro la pierna de detrás, cuatro, pasamos por el centro, seis, controlando el brazo, pero corto. Y uno, dos, es viernes, ¿eh? Tres, cuatro, uno. Dos, tres, un, dos, tres y uno, dos.